Primer. Ok. ¿Ya transmití? ¿Ya? Me Bajar sigue el escuchando un mástil. poco en tu. Bájale volumen al. No sé, no sé cómo. Al micrófono, ya no has movido a ver qué afecta eso. Ah, bueno. ¡Bájalo arriba! Pues sí, al cabo ya es bien. ¡Más ¿Cuál es el cerca! último tres? Todo lo quité, ahí va. A ver, dale. Habla. ¿Por qué será? Opciones. ¿Qué tal, amigo? ¿No, verdad? ¿Qué tal, amigo? ¿No? No, entonces. No. ¿Quién toca la puerta? No. Ahora sí te debes escuchar. ¿Qué tal, amigos? Ya, escucho ese chido. Ahora sí, ya estamos transmitiendo en vivo. Pero casi no me escucho otra vez en tu. Casi no te escucho a ti. ¿Moviste algo? No. Un poco. Es que me alejé el micrófono, pero. ¿Cuáles audífonos traes? ¿Son los normales? Sí. Ahora, ¿qué tal? Ah, ya ahora sí. ¡Galo al suelo! Saludando a toda la bola de camaradas. ¿Qué tal, carnales? Mucho gusto. Aunque están viendo mi juego, también el otro está jugando. Estamos en diferentes sesiones. Oye, oh oye. Yeah, oh yeah. Ya va a empezar aquí la masacre. Ya me va a tocar elegir a quién matar. Escogí a uno, pero mató lo que quiso. A lo mejor así es. A ver, voy a escoger otra vez y mata al mío. A ver, escoge. Bueno, o sea, el que tú quieras, a ver cuál mata. Ya que se ve bien difícil, dice que poder de fuerza 90. ¿Con qué? ¿Con qué? Poder de fuerza 90. ¿Pero qué es una espada? No, voy a saquear. Ya ves que en el mapa te sale el poder del saqueo. Ajá. Me sale que es 90. Caca, se fueron mal estos güeyes. ¿Cuánto se mal? Teníamos un prisionero y lo mató Glim. ¡Vela fuera! ¿Quién lo mató? O sea, lo teníamos preso y dijo, no, es que estaba maldiciendo. Ah, sí, cierto, le metió un cuchillo, ¿verdad? Sí, pero lo estábamos interrogando. Ajá. Que se le hizo fácil, dice. Voy a decir que fue. Yo todavía me puse a investigar a todos y a preguntarles más cosas. Tanto para que al final escogiera el que quiera.
Ya se va a poner buena la balacera. Digo, la guerra. ¡Silencio, calla! ¡Saquear, vamos! Ahora sí, no. A ver, yo estoy seguro. A ver qué pasa. Ya estoy aquí, no. ¡Ahora! ¡Sí, está muy difícil! ¡Ahora, güey! Manches, a ver qué pasa. Ya le puse que fue el... ¿Qué hace? Le puse, dice, le dice, ah, piensa solucionar, dice, como lo hacen los líderes, ya les abuelo a los líderes. Ah, sí. Órale. No, está bien difícil. Hay unos escudotes gigantes. Ah, del pesado. A esos vatos no les puedes hacer nada. Yo tengo uno de esos. Eso. ¡Vamos! Hasta ahorita no hay ningún herido. Querías. Se agarró al que yo le dije. ¿Se agarró a mí? Sí, a Gabi. Entonces me está fallando mi control, ¿qué? ¿Agarró a mí? Sí. ¿Te dejaste el micrófono? Ya. Haz cuenta que como me agarró la mujer, pues acá ya. No, oh, man, te lo devolví. Pero como que nunca tiene, pues no puedo. Ah, como un segundo que se siente. Como que quiera de. Ya después, como aquí mató a otro, Glim mató al pintor, al otro, al de los barcos. Ah, al otro. ¿Dónde voy, pues? ¿Quién lo mató allí? Pues ahorita no te voy, Glim lo mató, porque como no lo maté a él, se aprovechó. Entonces, ¿a quién más van a matar? ¿A la mujer o al otro hombre? No, pero eso ya es misiones después, ya ahorita ya. Qué chido poner todo de tele para construir más casas. ¡Al carajo! Ay, a ver, chécale, métete a Twitch. De por sí se me cierra. ¿Está hablando? De por sí se me cierra el juego. ¿A poco? ¿Por qué? No sé. Yo creo que estaba descargando de aquí. Ah, es que es mucho internet. No es internet, por eso no creo. No manches, está bien difícil. ¿Ya has matado lo del pisotón? No me dejas levantar y les... Esto es toda la cabeza. ¡Ayúdame, ven! ¡Ayúdame, ayúdame! Man, si nadie me ayuda. ¿Has jugado al emborracharte? Sí, pero perdí. Yo también, está bien. Me quiere ayudar a abrir una caja, se pasa. Échame una mano con esto. Así ya llevo un poco. ¿Se me trapeó? Sí. No puedes ver ni en vivo lo que estoy haciendo. ¿Quieres abrir Twitch a ver qué te sale? Me va a cerrar. O sea, déjame si venir en la parte de atrás. O arriba en la cabeza. ¿Qué? Los audífonos deben ir en la parte de atrás o arriba. Arriba. Pero como un poquito para atrás. Con un poquito. Como un poquito inclinados para atrás. Ah, sí. Venid
Son botas que tienen como dos espadas normales y son bien rápidos. Pues como yo que tengo dos hachas. Yo no me acostumbré. Tengo escudo y hacha. Aquí no subes de nivel, ¿verdad? O sea, no. ¿O sí? Pues son las habilidades. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cuántas tienes? De ahí te sale el poder, creo que tengo 25. Necesito ayuda. Y aquí hay uno bien difícil. Con todo. Hachazos a todos. Me esquiva a todos y no les pongo. ¡Me rebanaré el cuello! Me está diciendo te rebanaré el cuello. Esos que son bien difíciles cuando los matas al final. Está bien chido el video, ¿no? Sí. La cinemática. No, que ya tenías muchos contratados. Pues sí, pero de todos modos tengo como dos saqueadores, eso sí, tengo que revivirlos. ¿Todas las tiendas venden lo mismo? ¿Todas las tiendas venden lo mismo? No sé. No sé si compré una espada, me la recomiendo. Es que lo que me gusta es que no se ve que yo... Es que la espada es a dos manos. Ah. Como que si no me gustan los de dos manos. Pensé que te ibas a tener un superataque. Más lento. Sí, es que las... Más pesado. El escudo me sirve un montón. ¿La qué? El escudo. ¿No que te ibas a poner los dos hachas? No me acomodé. Sí, no los había puesto, pero no me acomodé. Ven a echarme una mano. Mira, quítate la ropa para que veas que se ve bien chido. O sea, me quito la armadura. Sí, la del torso. Oh, está padre.
deja bajar una caja, espérame. Ok. Listo. ¿Ya hice la misión de los gatos y los ratones? ¿Ah, sí te salió el señor? Sí. ¿Está ahí cerquita, no? Sí, ahí estaba la señora de los gatos también. Siempre que voy en el pantano tengo miedo de que me salga un cocodrilo. Yo nunca he visto uno. Yo tampoco, pero no se me haría raro. No, eso tenía como 5 puntos de habilidad. Yo ni siquiera veo que le pongo en uno, selecciono todos y ya. ¿Cuántos poderes tiene? Ya, allá abajo dice 4. Ah, ¿las aptitudes o las habilidades? Aptitudes. ¿Ya no te caben más entonces? ¿Qué vas a hacer? No, ya está, estoy viendo cuál escojo porque tengo otras nuevas. Oh, no manches, tengo una bien chida. Se llama Corre sin parar, dice. Entre lo haces, entras en contacto con un enemigo para agarrarlo. Luego puedes arrojarlo al borde y estamparlo con un muro. Ah, yo también tengo ese, ya me había salido.
¿Y está chido? Sí, te lo llevas cargando hasta un barranco o hasta la pared. O voy a cambiar con uno que tengo y que no me gusta mucho. ¿Y tienes el de trampa de polvo incendiario? Sí, ¿De también. fuego? También, pero no lo he usado. Disparo perforador. El del cuervo casi no lo he usado. ¿Has visto? ¿No tienes el que todo se pone lento? No, ese no. Lo voy a cambiar por el de fuego. Ya logré el saqueo, ya voy a la casa. No estoy cosas nuevas. Aquí la del barbero. Sí, voy a ver cuánto. No, tengo que hacer una de una mujer de la que me lee las visiones. Llegó a vivir ahí conmigo y tengo que construir su casa, es parte de la misión. Voy a saquear un lugar. Venga, dale caña. ¿Intentaste hacer streaming? A ver qué haces. Porque Itzel está llorando. ¿Itzel? ¿Por qué? ¿Qué dice? Pues la regañaron, yo creo. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Siempre está alegando. ¡Qué alegría verte! Ay, no. ¿No le quieres mandar un saludo a Celso? Bien. Mándale un saludo. Bien. Ya no, ahorita ponemos dos ricos, ¿no? Ya. No, que si extrañas a mi mamá, sí o no. Y si extrañas a mi mamá, dice, ¿por qué? para que le mandes un Esto saludo. está bien. Gracias, Es que la está viendo el Lo que sea para que te sientas como en casa. Ya. Me siento como en casa ayudando a los demás. Bueno. Necesito un ingrediente cuando lo elabore. Ahorita ponemos algo rico, ¿no? Ahorita que acabes el saqueo. ¿Ya te bañaste? Ya. Todavía no. ¿No que ibas a bañar a Natalia? Ya, me baño con ella. Qué chido. ¿Con Latina? No, si no ya tardado más. ¿Y no se te resbala? No, juego. No sé cuál es el del barbero, no sé en qué parte está el Está del. atrás, por lo de los caballos, me acuerdo. No, hombre, ese es el de Roma, el que tiene las esculturas de Roma. Pero por ahí mismo está. Pues creo que hay un montón de lugares por ahí de Es en mis ojos, Sinin. Es el que dice Casa Avis y el Ogre. No, ese es arte. Dice tatuador, creo. Receta. Granja de cereales. Taller de tatuajes. Ay, no me alcanza. Es que aparte de productos ocupo otras cosas. Manches, a mí no me gusta el escudo, no me sirve de nada. Ni me protege. A mí sí me gusta. Ya nos estoy esperando para cambiar algo rico, ¿no? Voy a ver si puedo poner tu guerrero. Abrígate. Mientras. Que aquí hay tres tesoros. Materias primas es lo que me falta. Puedes encontrarlos aquí en monasterios. ¡Eivor! ¡Hola! Cállate, marihuano. Saludos.
¿Hay uno que vende cosas robadas? ¿No te ha tocado? ¿Qué tienes hoy para mí? ¿Más baratas o qué? Un niño que vende cosas así en caliente. Que dice que dura una hora o así. No, nunca me ha salido. Pero usan otra moneda que se llama... ópalo. Ah, el ópalo, con razón. Sí, tengo muchos ópalos. ¿Tienes algún contrato para mí? Ah, sí, lo vendí. Acaban de informarme de una tarea diseñada para tus habilidades. Te ofrece. Haz cuenta que les, este vato es como rey de un clan. Nos veremos. Y si le haces misiones, te paga con ópalo. No me ha salido. Bueno, voy a hacer una misión aquí cerca. O la llave. Acá dice que puedo hacer una gran fiesta. Oh, qué chido. Iniciar banquete. Hice un banquete. Ajá. Le pego la campana y llegan todos. ¿Y qué pasa si es eso? Soy una cinema. Un video de que todos están comiendo y echando fiesta. Comiendo puerco y todo. Y todos están cantando. Bueno, están ahí en lugares que dicen que favorecen tus banquetes. ¿Eh? Hay lugares que dicen que favorecen tus banquetes. Ah, sí, el del pan y esas cosas. No manches, ya están vomitando todo. De los ¿Nud? ¿Qué estás haciendo aquí? Eivor. Necesitamos tu ayuda. Hay cuatro tesoros aquí. Silvi y Aira están aparte de las materias primas. Fuimos al bosque y ahora no hay tiempo para explicaciones. Nunca habían salido tanto. Tienes que venir conmigo. ¿Están bien? No. Están malheridas. Llévame con ellas. ¿Dónde están? Cerca. Hay que apresurarse. ¿Qué ha pasado? ¿Corren peligro? No si llegamos pronto. Hay un niño que dice que su mamá la golpearon y no sé qué, y yo voy a ayudarlo. ¿Qué? Que su mamá y su hermano nos golpearon. ¿Por aquí? Ya queda poco. Y tengo que irlo a ayudar. ¿Machista? Caray. No, o sea, pues el niño fue a pedir ayuda llorando. Ah. ¡Vamos, Eivor! ¡Nud! ¡Tienes que decirme lo que ha pasado! ¡No puedo! ¡No lo entenderías! ¡Tienes que fiarte de mí! Se llama Nud. ¿Te acuerdas que dije que compré un machete? Ajá. No manches, es rapidísimo. ¿Qué has hecho? ¿Has traído a Evo? Ni siquiera alcanzan a moverse, ya los navajé todos. Muy bien, Nud. ¿Qué pasa aquí? Lo siento, Eivor. Teníamos que engañarte. Pero ha sido idea de Aira, no mía. La mentira no es la mejor manera de llamar mi atención, pequeños. Pero hemos encontrado una perrita que necesita tu ayuda. Está atrapada ahí abajo. Pensábamos que no vendrías si te decíamos que era solo un perro. Oh, eso no es un perro, Aira. Es el aullido de un lobo. Pero los lobos son como los perros, ¿no? Me lo ha dicho mi madre. Claro que es como un perro. Escucha el ruido que hace. ¡Un perro! Eivor, si no nos ayudas a salvarla, lo tendremos que hacer nosotras. No es necesario. Dejadme a mí. Hay que ayudarla. Tendrá hambre. Pobrecita. Está llorando. Hay que ayudarla. Y matando un buen de cristiano. Seguro que su familia la extraña. Hay unos gallos. ¿Nunca te ha tocado que vas a una granja y los gallos te dan? Sí, te dan cuero. Yo siempre los mato. Pero un gallo, o sea, se te deja a mí. Ah, no, eso no me pasa. No manches. Como los de real, pues, de pelear. Mi papá está viendo la matazón que estoy dando. No manches, estoy en un templo, mate, mate gente. Falta de respeto, ¿no?
Es un cuerpo. La llave de la puerta principal. Debo abrirla con cuidado. Liberaré a la loba y rezaré a Tyr para no tener que matarla delante de los niños. La mesa está puesta, pero no llegó a casa. Al menos tuvo una muerte rápida. Cráneos con marcas de dientes. La loba debe de haberlo ayudado a acabar con ellos. A alguien le gustaban los trofeos. Al menos deja ese legado. Tranquila, tranquila. Pareces bastante buena. O eso creo. ¡Espera! ¡Tranquila! Me engañan unos niños y hablo con lobos. Menudo guerrero estoy hecho. ¿Estáis bien? ¿Habéis visto a la loba? Sí, la has liberado. Eres increíble, Eivor. Pero se ha ido y ni siquiera nos ha dado las gracias. Quizá haya vuelto con su familia. Seguramente sus padres estuviesen preocupados. Manche, no encuentro la llave. Su marido, el lobo. De un o su esposa. No lo sabemos. Pero la de Odín y luego la tiene soldado. Sabemos que es hora de que volváis al asentamiento. Antes de que vuestros padres crean que os han devorado los lobos. De acuerdo. No, por otra entrada. Anímate. Pero por otro lado la vamos a tirar. Hoy habéis sido muy valientes. Todos. De ahora en adelante no volváis a explorar el bosque solos. ¿Entendido? Pero, si tú siempre exploras por tu cuenta. Porque tengo experiencia. Aún os queda mucho por aprender. Tienes razón, pero somos tres. Eso lo compensa todo. Las cosas no funcionan así. Vienen lobos. Pero no nuestra amiga. ¡Eivor! ¡Atrás! Nadie viene a ayudarme. Echadme una mano. Gilipollas. ¿Qué no hay nada? ¿Qué es esto? Tienes que abrir la puerta para que entren, señor. Ya están ahí todos viéndome y me dejan. Pues yo solo no puedo. Me tienen que ayudar, pero no me hacen caso. ¿Estáis bien? Ya te atoraron en la puerta. Cancélalo, yo vete a meter. ¡Wolf! ¿Cómo? ¿Ya nadie viene? Wolf, es que le hemos puesto nombre. Ese nombre no me gusta nada. ¿Te quedas ahí esperando que te llame? Tanto robones allá afuera. ¡Qué tontería! Yo creo que tiene que llamarse Mordisquitos. Está diciendo echame una mano. Porque le gusta morder. ¿Tú qué dices, Eivor? Maldito. Wolf. Suena tan absurdo como toda esta situación. Es nuestra mejor amiga. Ahora tenemos que volver a casa. Los cinco. Vale. Solo queríamos vivir aventuras como tú, Eivor. Sí. Y hemos hecho una nueva amiga. El aprendizaje también forma parte de la aventura, ¿sabéis? Es la parte aburrida. A ver, chicos, ¿habéis aprendido algo sobre los animales salvajes? ¿Sabéis que puede montar lobos también? Ah, no manches, ¿en serio? Sí. Tenemos que hacernos amigos de ellos. No, pero no, lo tienes que comprar en la tienda. Ah, pero eso te cuesta dinero, de verdad. Sí. ¿Qué tal si reflexionamos sobre lo que hemos aprendido? Hasta que volvamos a casa. El caballo dice que está bien chido porque lo tengo con... Se meten los huesos y todo, como si fuera de calavera. Creo que os ha cogido cariño. Pues claro. Yo no sé si comprar el establo ahorita. ¿Lo visteis? No se lo digáis a vuestros padres, ¿de acuerdo? Venga, a casa. No manches, llevaos a no vuestra lleva. Nueva amiga. ¿Te habrá bugueado? ¿Eh? ¿Te habrá bugueado? Salte y mata a alguien y te vuelves a meter. Ya me salí y regresé y no. ¿Y es un tesoro? Sí. Ahí viene uno. No, no me se quedó atrás de mí. No más. Me ayudes, maldito.
las sagas no son tan enrevesadas. No alcanzas a comprender la sutileza de un escarnio y bien. No manches, no es mi ayuda. Bueno. Nos hemos aliado con los daneses de Cambridgeshire. Su Jarlscona Soma nos ha prestado juramento. Bien hecho, Eivor. Estas victorias merecerán la pena. No todo ha ido según lo previsto. Han muerto buenas personas. Tenemos su lealtad, pero no su admiración. Lástima. ¿Has visto el volumen en la tele? Pero tenemos lo que buscamos. No. Es como escuchar un topo. ¿Eh? ¿Cómo escuchan un topo? ¿Me escuchan? ¿No nomás ve? Sí. Ah, caray, pinche lobo que está afuera. Ya puedo ser el de los tatuajes. En esta misión que me aventé. Antaño el Jarl era alguien que estaba tan solo por debajo del rey. Pero el título ha perdido ese valor. Ahora puede ser un caudillo, un líder o un hombre lo bastante adinerado e influyente. El mundo es más grande ahora y está dividido en muchas manos. Entonces comienza tú, Eivor. ¿Quieres que dé un disco? Bien. Amigos, prestadme atención. He viajado muy lejos desde que atracamos. Gracias a mis viajes contamos con fuertes aliados. El honorable al sur. Me dice que hay un tesoro abajo, pero los daneses de Cambridge nos gracias a sí. No sé por dónde llegar. Ah, pues luego tienes que entrar por una capilla de un lado. En tus historias te pones siempre a la misma altura que Sigurd. ¿Harías lo mismo si estuviera aquí? Calla, Dag. ¿O quieres conducirnos hacia la tormenta aunque el mar esté en calma? Solo digo lo que siento. Una cálida ventosidad expulsada por tu trasero. Respira hondo, Dag. Te vendría bien un poco de aire. El Dag es malo, ya es que cuando se va Sigurd, que lo obedezca. Se trata bien mal. Y por eso alzo mi cuerno. Por Sigurd, para que regrese pronto. Y por el clan del cuervo. Los mejores luchadores y mis amigos. Mátalo. Por Sigurd. Por Sigurd. Para que vuelva y nos libre de ti. Está diciendo por Sigurd para que vuelva y nos quite de ti. Y disfrutad todos de la cerveza tanto como Dag. ¡Skull! ¿Cómo que te tienen envidia, no? ¿O qué? Sí. ¿Me crees borracho? Mis palabras serían menos graves si lo estuviese. Eso explicaría tu osadía. Pero tus palabras sí son graves. La vista no me falla. Y veo a alguien que quiere arrebatar a Sigurd parte de su gloria. Está diciendo que le quiero arrebatar el puesto a Sigurd. No voy a decir, mi gloria es bien merecida. O oh, estás diciendo tonterías. ¿Qué le diré? Estás diciendo tonterías. Lo que dices es absurdo. Y no va a pensar que sí, quieres. He hecho algo para despertar tu ira. Justo lo que pensaba. Eres. ¡Nos atacan por el río! ¡Nos atacan, chingados! ¿Daneses? ¡No, ma! ¿Cuántos? ¡Muchos! ¡Venid! ¡La batalla! ¡Están atacando nuestra ¡Malditos casa. Perros! ¿Qué les hemos hecho a los daneses? ¿Sí? ¡Los que podáis combatir a las ¿Sí? armas! ¡El resto quedaos aquí! ¡No, ma! ¿Habrá algún traidor? ¡A mí! No, no creo. Y si los que puedan combatir salgan, los que no, espérense aquí. Joder, me están atacando la aldea. ¿Esto despierta tus ansias de combate, Randy? ¡Así es! ¡Vamos! ¡Ah, caro, hasta el pinche lobo me ayuda! ¿Ya ves que hay un perro ahí en la aldea? ¿El blanco? Sí, lo maté otra vez. Así que un perro. Ah, un perrillo. No, este es un lobo. Lo acabo de conseguir. Que no bueno, se acerquen a la casa comunal. Que no se acerquen a la casa comunal, dice. La muerte es lo único que os espera aquí. Ah, sí, pues. Son igual este. Parecen este. Vikingos también. Se atraviesa mi cuerno. Me salió un poder bien chido. Salta y cae sobre tus enemigos. Ahí
A ver, ya me salí, voy a regresar, ya me ayudan a abrir el piso. ¿Cómo apago el juego? No me acuerdo. Están enseñando mi comedor. A lo mejor después te pongo una reparación. Muchos dicen que van a ir a casa como mal a atacar. ¿Quién os ha enviado a morir aquí? ¡Los fríos los dioses! Les digo, Ivor, ¿quién los ha enviado a morir aquí en mis manos? Está como en vez de quinto envío. Me siento enviado a morir. ¡Ignoráis la fuerza que tenemos! Lo que es bien fuerte. Ya regresé, ya me estaba ayudando. Yo. ¡Taja todo el que se os ponga! ¡No hallaréis más que muerte aquí! Pues ya estoy bien chetado. Sí, pues les está gritando, no van a hallar más que muerte con mis manos. ¡Solo queda la luz! ¡Acabad con ellos! Eso es como el subjefe, ¿no? Está muy enojado. Es que lo dejaron acá. Normalmente que te dejen a cargo cuando te toca estar a cargo de Tatooine. Significa que ahorita no, pues. Aparte, pues él ha construido todo. Ahí están terminando. Ya acabó. Y pude. ¿Ya no quedan más? Los ríos están despejados. Si venían más, se lo han pensado mejor. A juzgar por sus emblemas y sus colores, creo que eran gautas. Pero si no ha quedado ninguno vivo para hablar, puede que nunca sepamos por qué. ¡Aquí hay uno! Ah. Esta rata estaba gautas arrastrándose hacia el río para escapar. ¿Ah, sí? Ten piedad. Okay. Agarramos a uno. Así podamos ser nuestros aliados. La piedad sí, dependerá de lo rápido que hables. ¿De dónde venís? ¿Te acuerdas la parte donde llegan a... donde llegan por las mujeres en la isla de la Berta? En Anglia Oriental. Ajá. Está bien chida esa parte, ¿no? Como llega el viejo. En busca de plata. Habéis desviado el rumbo. Esto es Mercia. No manches, que mataron a... al hijo de Yuga, ¿no? ¿A quién? ¿Al hijo de Yuga? Órdenes. ¿De quién? No me acuerdo. Esta parte está bien chida, como la Berta pelea. ¡Maldito perro! Rascándote el culo en busca de plata. ¡Acaba con él! No esperes compasión si no hablas, Gauta. Te lo preguntaré de nuevo. ¿Quién os ha enviado? Nos ha enviado el viento. Y los ríos nos me llevarán que a casa. Envió y dice que el viento. ¡Está suplicando que lo mates, Eivor! ¿Eh? ¡Hazlo! O podemos dejar que se vaya. Para que le cuente a su gente que morirán todos si vuelven a navegar hasta estas aguas. Voy a dejar ir. Lárgate y no volváis. ¡No! Gracias. No me apiado de ti, solo aplazo tu muerte. Dile a quien os haya enviado que habrá una masacre si volvéis a poner un pie aquí. Oh, así lo contaré. Envía a uno de tus hombres para que lo siga. Descubriremos. ¡Pinche daj! Mostrar clemencia nos pondría en peligro. Nos verían como cobardes. Esta era la única solución posible. Lo iba a dejar libre para seguirlo. ¿Qué crees que hizo? Ahora no sabemos nada. Sigurd habría hecho lo mismo que yo. No necesito más justificación que esa. Sigurd no está aquí para tomar esa decisión, pero yo sí. Lo hemos dejado libre para seguirlo así escondido. Se lo contaré. Te observo, Eivor. Sé muy bien lo que eres. No des mucha importancia a lo que diga Dag. Ladra mucho, pero muerde poco. Recoge esto, luego veremos qué hacemos a continuación. No manches. Y ya quiero que se acaben las misiones de abajo con la mujer y...
¿Cuáles mujeres? La mujer esa del que quiere encontrar al traidor. Ah. ¿Ya nomás atacas la iglesia? Pues sí, ya tengo que encontrar al papa, pero las puertas están cerradas de la iglesia. Nadie me ayuda a tirarlo. Traes buena cara. Yo antes de llegar con ella a hacer esa misión, quiero ver el mapa de las alianzas. Y me salió saquear. Entonces saqué y... No mames, me salió una cinemática bien chida. Le clavé la navaja al papa. Iba a tener que hacer otra alianza. Nuevas misiones. Esos invasores daneses venían de Anglia Oriental, ¿cierto? Así es. Sirven a un hombre llamado Rued, que, según parece, siembra la discordia entre sajones y daneses por igual. Años atrás, los hijos de Ragnar quisieron pacificar esa tierra. Le encargaron a su lugarteniente Finir que buscara un rey sajón. En los sueños. Pero desde entonces el reino ha caído en la ruina. Sin rey, los saqueadores están devastando la poca paz que quedaba. Te sugiero ir a Anglia Oriental y averiguar qué está haciendo mal su lugarteniente. Ah, sí. Y también puedes hacer ese lugar en tu casa. ¿Al de Odín? No, el de la vidente. Ah, pues digo que ya vino. Entonces me dirigiré al este. ¿Y qué te dice? Hablaré con ese tal Finir. Te ocupa unas pócimas y no sé qué, pero me... No te preocupes, Eivor. El asentamiento está en buenas manos. Voy a seguir haciendo las misiones de acá. Tengo que ir al lugar donde mandaron a estos que nos quisieron atacar. A investigar por qué. No manches, está bien lejos a 3000. No, ma. ¿Te parece serio? Voy a hacer un viaje rápido. Ahorita voy a hacer lo del tatuaje primero. Granja de cereales. Receta de vidente. Granja ganadera. Casa de carne. Y después se me va a dar tu herrería. Casa de pesca. No me sale nada de todo. Casa de casa. O sea, de cervecería. No, no me sale nada. Ah, pues estoy aquí afuera. ¿En serio comparar escarnios con sagas con la poesía verdadera? ¿Comparar? Creo que las supera. Muchas gracias, Eivor. Este sitio es justo lo que necesitamos. Y todos los entienden. Es el arte de los cereales. Ah, también tiene que construir el de Roma. Es el arte de las masas. El que guarda los artes de Roma. Todo lo puedes acariciar. Eivor, ¿alguna vez te has enamorado? ¿Por qué lo preguntas? ¿Acaso has sufrido esa aciaga sensación que produce tener el corazón desgarrado por ansiar el esquivo objeto de tu deseo? ¿Acaso has sufrido esa amarga agonía de ver a quien amas en brazos de otra persona? Yo he sufrido ese dolor por... Uno de... Por los dioses. Me ha robado lo que yo sepa, Max, si alguna vez. ¿Me puedes recordar... 100. Me largo. Que te vaya bien. Me tendré... ¿Virna se quiere venir conmigo? Tengo que irme, nos vemos pronto. ¿Dirán a la que tú dijiste que mataran? ¿Se quiere venir a mi plan? Qué chido, ¿de saqueadora? No, pues estás chida. No sé por qué la mataron.
Entonces tú, ¿quién sube contigo, tu plan? Nadie. No manches, entonces no mataste al que no era. Yo sí, pues le digo que sí lo había puesto que era ese, pero no sé por qué escogí otro. Yo le eché a Glee nomás porque mató al que habíamos capturado. Está, empezó a hablar y dijo, no, es que blasfemó de más. Pero si ya iba a desatar la sopa. Tú me dices que me pongamos dos Recon, o voy a hacer la misión esa. Si quieres anda mientras. Voy regresando para hacer una casa. A ver, el de los tatuajes, a ver si ya lo puedo hacer. Ahora debo marcharme. Ah, de veras, ya voy a gastar mis tatuajes. Adiós, Eivor. Porque compré un diseño de pelo también. Y con el herrero, ¿qué puedes hacer, no, Ivo? Por favor. Pues mejorar tus armas. O sea, no mejorarla, más bien que la puedas mejorar. Se le ponen más lugares para poderla mejorar. O también me vende. Ah, no, no me vende. El hacha de mi papá no la puedo mejorar. A ver. De Bali no puedo. Arco espartano, wow. ¿Ya estás en el de los tatuajes? Ya estoy viendo que puedo mejorarlo. ¿Y dónde estaba, arriba o abajo? Para construirlo. Enfrente casi. Pero no puedo mejorar nada. Para mejorar ocupo lingote de níquel. El de carbono no me sirve de nada. El clan del cuervo. Este debe mejorar. ¿Te llamaron? ¿Sí? No. Se puso un sonido. Como que se activó la música. Bien, ¿no? Qué chido, ya regresaron mis guerreros. Tienes un aspecto imponente. Administrar mi tripulación, ya voy a poner a puros chidos. ¡Cuídate mucho! Ya no encuentro los tatuajes. Estamos tatuajes. Ahora mato este cuerpo. ¡Aquí estoy ya! ¡Aldis! Soy mejor poeta que tú. ¿Que admita una falacia? He creado algunos nuevos para ti. ¿Quién se murió? No, maté un puerco. ¿Qué tienes hoy? Tenía peinado, sí, ya está blanco esto. Ajá, tengo uno nuevo. También quiero poner el de la pesca, porque si pescas te dan recompensas. ¿De la qué? De la pesca. ¿La pesca? ¿Qué recompensa te da? Y si pescas algo chido y se lo llevas, te da recompensas. ¿Tú te pusiste totalmente pelón? Rapado. ¿Con la barba? Sí. Pero ya me voy a cambiar el diseño ahorita. Barba. A mí sí me gusta la que traigo. Ya me salió el niño que quiere con ópalo. Ah, sí. Está en la. Ahí que en el centro, ¿no? Puso su. Sí. Su negocio que pensabas que era el señor y. Sí, me dijo que era el rey el niño. Ajá. Ah, pues tengo 56. ¿De ópalo o no? Sí. No sé ni qué comprar. Hay una armadura bien chida.
Un tatuaje y una estatua. La estatua no. Estoy entre la armadura y el escudo. Escudo de Si Valquiria. no usas el escudo, pues Bueno, no, mejor la armadura. armadura. No, man, no me alcanza, cuesta 120. Entonces tenemos tatuajes bien chidos en los brazos. Ah, no sé qué comprar. En la de Ubisoft me regalaron cosas por iniciar sesión. Tatuajes. ¿Tampoco? Mira, fíjale en donde sale el inventario y luego lo pones a la derecha y ahí está la tienda. Sí, ya fui, pero a mí no me dieron nada. Cabeza, un tatuaje en la cabeza, a ver. Pues no voy a comprar nada. ¿Y en la cara tienes tatuajes o no? En la cara, sí. Oh, no manches, hay uno que te sale de la boca, se ve bien gacho. Ah, no me voy a poner nada. La cabeza nada. Dice mi aprendiz que es el viejito. Ah, sí, que le va a enseñar, ¿no? Ah, pero entonces no se van a ir, aquí se quedan. No, ahí se quedan ya. Ah. ¿No viste la De historia? acuerdo, si Sí, has pero dice terminado. que tiene más amigos de él Debo marcharme. revueltos en el mundo. Hasta Que si otra. los encuentras, ellos también te van a dar Hasta misión. otra. Sí. A ver, voy a poner Las sagas no son de tan los enrevesadas. tatuajes. No alcanzas a comprender la sutileza de un escarnio hiriente. ¿Qué está pasando Luego aquí? están los que te hacen Holger según quiere misiones de ver demostrar que el quién. escarnio es un arte menor. ¿Cómo Yo se dice? intento De hablar, corregirlo. pues, este. Es poco Como con rima. refinado, indigesto y Ah, sí, lo he desagradable. visto. Eso no... Seré juez de buen. Empezaré. De la piel para afuera, no hay nadie que dude más. ¡Ay, el po... Sorpresa, ¿no? Que sea yo el Bueno, me deja gnitama. voy al baño. Sí, hay otra. Hay. Alvis es el claro ganador, Holger. No debería haber esperado otra cosa de ti, Eivor. No tienes paladar para estas cosas. Pobre. Gracias, Eivor, por ser consecuente con el orden natural. Sí, ahora que cómo se llama su. ¿Cómo se llama su cel? Enfréntate, no, me va a tocar ir en el dragón. Eso no me lo sé, ese güey. No, está lejísimo. Si voy en el caballo, nunca voy a llegar. Te Buen salen cada día, rato en Eivor. el muelle los que se Eres quieren muy reclutar. alto. Combatir a tu lado no me traerá más que honor. Une tu arma a la mía. Ya no te oigo nada. Hagamos que suene la canción de las espadas. Me gustaría reorganizar la tripulación. No se te oye. Se cansó el micrófono. ¿Ya? Hasta luego, ya nos veremos. ¿Ya me oyes? Ah, sí, ahora sí te oigo. Estoy buscando un tatuaje, pero no lo encuentro. Ah, ya me salió.
¿Y aún tiene Disney Plus o qué? No sé. ¿Por qué? ¡Hey! ¿Cómo lo pones en tele? Tiene que descargar la aplicación. ¡Vamos! Porque no se puede. No podemos izar la vela. No se puede, yo creo que en APK no se instala por una USB. ¡Donado una canción! Entonces, no es un teléfono. Yo ahí en la tienda, ¿no? La aplicación. Entonces, ¿qué no sale? Sí, es como la del papá. No se puede. Porque eso ya trae las aplicaciones por defecto. No lo puedes meter. ¿No se pueden, no se pueden descargar? No, no. ¿No que descargué? En el Ivón, sí. Ya me está llamando. Métete al de la derecha. Derecha. ¿Cuál es el de las aplicaciones? Ese, ese. Es que ya lo busqué, pero no aparece. Ya busqué un buen de videos y no, no, ninguno funciona. ¿Ya le pusiste Disney? Ya. Por eso quiero saber si hay otra manera. Pues por una USB, yo creo. ¿Cuál? Una que le puse cuando según tenía COVID que conecté a la tele de arriba. Nomás para que salga internet. O sea, para que puedas transmitir desde tu celular nada más. Es que la aplicación sí la tengo en mi celular. Pues con ese ya lo puedes transmitir. Pero no te parece como en YouTube, como transmitir como en YouTube. No sé por qué. Deben estar a la misma red. No, no sale, ¿verdad? No, no te sale. A ver, salte. Creo que hay otra de aplicaciones también. O búscale, a ver, de la derecha. A las aplicaciones otra vez. Ahora métete al de arriba. A la izquierda. Ahí. Y pone Disney Plus TV. Descargar aplicación o no sé, algo así. O descargar Disney Plus TV. Ya le había puesto aquí Disney Plus y aparece así. Pues no lo buscaste en Google. ¿Tú le pongo en Google? Pero métete a Google y ahí lo buscas. No manches, ya lo tuneé bien chido. Lo pone en Google y ya lo buscas a ver qué te sale. Es un tatuaje bien chido. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué meto a lavar? No, vos estás listo. ¿Qué le haces o qué? Un abrazo en la noche. Sí, google.com.mx y ahí ya lo buscas. Pone descargar Disney Plus para TV. No sé, di la fan. Google yo W, ¿verdad? ¿Qué? No me dejas jugar a gusto. ¿Qué tatuaje le pongo en el pecho? ¿Tú? ¿Cuál le pongo? Se me fue. ¿Estás de chido, papi? No, que estoy...
¿No vamos más? No. ¿No tienes otra tele? Sí. Esta está más chida. ¿Y Stephanie? En otra tele. Ay, qué chido. A ver si quitas una para que estén juntos. Está durmiendo Natalia. Suelta todo esto más chido. Ya me dije si es que... Ah, por favor, espérate, que me estaba atacando. Eso no puedo escribir. Pues así, es con paciencia. Pues es que le pongo aquí para escribir pecho. Y no... Ah, ya. Disney, ¿verdad? ¿Le pusiste, ya te metiste a Google? Que no me dejaba escribir. Pues venga, métete a Google. ¡A los arcos! ¡Matad a esa raza! No voy a dejar la verga. ¿Cómo me deja? Está muy difícil. Me emboscaron. ¿Te siguen atacando? Como que ya saben que voy, no, ya me les libré. Esos que me atacaron, como que ya saben que voy. Es un lugar nuevo, nunca he ido a esta zona. Territorio nuevo. ¡Arriba del máster! Voy a llegar y le voy a poner saqueado. ¿Cómo se ve saqueado? ¡Subir el mástil! Está bien chido mi guerrero. A ver si te sale a ti para que lo contrates, ¿no te sale? No. Ay, chido mi guerrero, está bien chido. Yo lo tengo bien tuneado. Yo tengo una hacha de oro. Sí, es bien grande aquí la ciudad. Grandísima. ¡Pasad el palo! Así no nos mata. Norwich, malos tiempos por lo que veo. ¡Subid el mástil! ¡Quietos aquí! Ah, no puedo. No puedo saquear. Como me dice atracar. Yo no me alcanzo para nada.
Lo siento. Dice que todavía no está. No hay todavía no hay Disney Plus para las Huawei, que todavía no sale en, digo, en Hisense. Ya ves. No sale todavía. Si te ve Hisense. Dice que se tiene que actualizar y ya lo van a agregar después. No le digo yo. Que se va a actualizar y ya después lo van a agregar al de descargas. Se va a actualizar y después lo van a agregar al de descargas de la aplicación de Disney Plus. Ah, ¿cuándo se va a actualizar? No sé, no hay fecha. Entonces, ¿qué hago? Porque mira, ya me estuve ahí pique y pique y se queda así. Pues no, ahorita no vas a poder hasta que se actualice todo. Está muy nueva. Más adelante vas checando más adelante a ver qué. La van a agregar pues a la de aplicaciones donde te metiste ahorita y la van a agregar. Pero no dice cuándo. No, que no tienen fecha. Es que Disney ya es la competencia. Por eso Netflix no tiene películas de Disney porque Disney iba a sacar sus propias. Eso es lo mismo porque Netflix tampoco. Disney no tiene las películas de Netflix, es lo mismo. Por eso, pues, cada quien se hizo su propia sí, aplicación. Sí, como Amazon Prime también tiene sus películas. Como HBO también, o sea, hay varias. ¿Por qué? ¿Mi papá no la deja? ¿Qué? ¿Mi papá no? ¿Mi papá no la deja o qué? ¿Alberto Ano? ¿De quién? Ah, es la de Alberto. ¿Alberto Ano? Sí, por su nombre, ella dice Alberto. Dijo mi mamá que se llama Alberto Ano. Sí, no, ya me lo que se llama de la. Ay, ya no. ¿Qué? No, anda, pero si es Eivor del clan del cuervo. ¿Qué me conoce? La gente habla. Corren por ahí rumores de que Eivor el danés es cobarde, gallina y alimaña. Quizá tengas talento para blandir un hacha. Si le gusta. Pero con las rimas no te darás maña. Igual te sorprendo. Enfrentémonos. Primero tienes que apostar. ¿Qué tienes que hacer? Aquí tienes el dinero. Empecemos. LG G7, así como te lo puse. Aquellos con los que hablo dicen que Eivor es ignorante. LG. ¿Hablas de mí? Me resulta chocante. Horrible. Menuda payasada. Dicen que eres cobarde, que siempre evitas el combate. G7. Están sumamente equivocados. Se me conoce por mi embate. L de Lalo, G de gato, espacio, G de gato, 7. Susurran en silencio que tu mente es bastante densa. Por eso sí. No habrás entendido bien. Mi inteligencia es inmensa. Con ese has tenido suerte. Oh, ¡qué sorpresa! Jamás habría dicho que Eivor del clan del cuervo tendría tanto talento. No creas todo lo que dicen por ahí, a no ser que elogien mis rimas, eso sí debes creer.
coge el dinero. De ahora en adelante, son puras películas de mi boca en renta. Solo Dios. Por eso, pero... Está chido, ¿no? Yo creo que salen otras de Netflix. En Netflix está chido. En lo que sale el... Es que el Disney Plus es puro para niños. A ver cómo estás buscando, a ver ponme cómo lo estás buscando. No manches. Solo déjale LG. Ponle LG junto, sin el punto, y luego espacio G7 y ya. LG sin el punto y luego ya. Si buscas a alguien a quien no le tiemble el pulso, aquí lo tienes. Ven a saquear conmigo por el botón. LG pegado, espacio, y el Valhalla. Son unas flechas excelentes, muy adecuadas para matar a un rey. No toques el trono. Al igual que las flechas, fue bendecido por un sacerdote. Ah, ponle funda y ya. Dije 7 funda. Me puse en carcasa. Mira, hay una otra bien chida. Bye, pues. ¿Ya cenaste? ¿Qué? ¿Rato cenó? ¿Qué pasa? ¿Finir? ¿Vas a cenar al rato? ¿Aire? No, ¿aire? No sé. ¿Aire? Mira, Celso, hay un un video de Pepe Aguilar, mexicana hasta los huesos. Ah, ese es de renta. Sí, pues. Ah, no manches, cuesta 400 pesos. Sí. Seas quien seas, quisiera saber por qué no hay rey en el trono de Anglia. Sí, es mamá. Porque el hombre en cuestión no se ha casado todavía. En cuanto lo haga, Anglia Oriental tendrá rey. Aunque poco más. ¿Qué hombre? Lo de que ¿sabes lo que tengo? Me has despertado en medio de un sueño precioso. Surcaba Helheim en un barco de fuego. Soñar con la muerte suele presagiar que se acerca. Imagínate otra vez tu vida. Pues un buen peso que me quitaría de encima. A ver, ¿qué asuntos te traes con un rey de agua dulce? Unos daneses locales atacaron a mi clan. Quiero saber por qué y asegurarme de que no vuelva a pasar. Ah, serán del clan de Rue. Mataron al último hombre que puse aquí, a Telstan. Y creo que harán lo mismo con el próximo monarca. ¿Un danés incapaz de poner firmes a otros daneses? ¡Qué birria de lugarteniente! Si pudiera, hace tiempo que los habría echado de esta tierra. El clan de Rued es una plaga para daneses. Eres el soldado más lamentable. Necesita algo más que una patria. Si quiere llegar a la siguiente... ¿Quién es? Y es el de la pesta. Oswald de él. ¿Por qué no poner un... El Jarl Halper Oswald? Hay que poner algo rico. Ok. Y eran matado un buen de narcos. Encuentra a Oswald. Me dijo Hitam que me va a enseñar un regalo, pero que no me lo puedes sacar aquí. Ah, te voy a llevar a un lado, ¿no? ¿Es foto o qué? No. El de los asesinos, ¿no? Sí, el regalo que te da es como una paradoja. Es como un consejo así que te da. Guíame. ¿Ya te lo dio? Lo vivo siguiendo, me está llevando bien lejos. ¿A qué? ¿A traer a la persona borracha? ¿Eso para qué sirve? ¿Te importa si yo contigo? La certeza es que no hay cerveza. ¡Más bebida! ¡Quiero beber! ¿O sea que se altera el orden o qué? Sí, hace ruido y... Soy un poco sin fondo, siempre sediento y... No sabía eso. Parecía una estampida de lobos matando y que... Parecía. Préstame tus ojos. Aquí construí mi hogar. El... ¡Oh! ¡Qué bonito tiene! Calma todo, en seamos daneses o sajones. Hasta que una nueva... ¡Tonterías! ¡Ticos los cuando! ¡Cuando se... Así lo tengo, pero pues no tomo, no lo uso.
Soy Abe. En efecto, no te soy él. Llevan tiempo. ¿Sabes? Mi hogar. Dice un que envía. ¿Qué menesteres te trajeron a Elmenham? Los preparativos de la boda. Elmenham está en alerta mientras preparamos mi matrimonio con la danesa Valdis. Es prima de Halfdan. Bien. Un matrimonio bien ideado crea alianzas muy fuertes. ¿Qué lo retrasa? ¿Qué lo retrasa? Que no tengo permiso para casarme con ella. Sus hermanos no me aceptan. Han sido mi caballo. Ya no te oigo. Sí, no te hablo. Ah, sí. Ya nomás que me lleve y abrimos el otro. Un momento. Diría que aquí ocurre algo extraño. Espera, veo humo al frente. Eso es Betelgeuse. No. Podría tratarse de los mismos que... Este lugar está muy vigilado. ¡Ergi escoria! Sí, aquí está muy fuerte. ¡Golpead como todos! ¡Ya! ¡Como tiemblan mientras atronamos al pasar! Ese poder ese de aventarlos. No sabía que tenías inclinación. El chido era como lo carga. Como que les echas toda la carga. ¡Haced que se vaya, Corsino! Pues lo vi en barranco de los ríos. Me encontré un cuerpo que se llama Tóxico y Tóxico. ¡Los dioses te maldigan! ¿Qué? Esos pisotones como que salvan, les destruyes toda la cabeza. A ver si se mueren aquí. Ah, no, si los míos sí. Les explota la cabeza. No, no. Es como que ya lo dejabas de matar a veces, ¿no? Ya, marico, ¿me quieres besar? Déjame, ¿sí? Lo camina bien despacio, ¿no? Ya lo seguí hasta la cima del cerro. Sí. Ah, es que te va a enseñar el salto de fe. De ahí se me está acercando, va a dar un beso. ¿No? Dice que va a saltar. Enseña el alto de, el salto de fe. Lo próximo que va a hacer es ir a con el equipo de rato. Muchos cobardes con cara de cerdo ya no nos molestarán más. A Oswald, me aliviará saberlo. Te espantó, dijo, quita. ¿Como si fuera a morir? No me levanté yo también. Este güey ni pelea, me dejó solo contra todos. Yo creo que eso sí ha de funcionar, ¿no? Yo creo que no se mueve. ¿Puede caer así? Pues es paja. No, el plan de Rubén. Dos modos. Que Dios los acumule. O sea, si hay un buen monte, debo ir a casa. Ellos, no, no, y a realizar otro intento para no impresionar a la familia de mi prometida. Muéstrales más agallas que ahora. Puede que les gustes. Sí, perdón. Son los nervios. Tal vez, si cenases con nosotros, se quedarían más tranquilos. Piénsatelo, te abro mis puertas. ¿Dónde la tienes exactamente la carreta? ¿Necesitas algo más? Me veré. Estúpido. Te mueves poquito y te rompes la cabeza en dos. Sí. Te la espalda o algo. Ya hago otra misión. Ya, no estoy dejando, estoy terminando de hablar. Bueno, lo voy a ir abriendo. Ah, no, puta vez, no, mejor me espero. Ya, voy a despedir la transmisión para ahorita hacerla con algo rico. Bueno.